La granja experimental de Pozo Negro tiene un aspecto completamente distinto al que estamos acostumbrados. Aquí en esta nave se está desarrollando el European Archery Indoor Championship, una prueba en la que hay 11 modalidades distintas de tiro con arco y donde están participando 22 países. Todo ese panel se ha convertido en una gran diana para este europeo. La verdad que muy bien. Ya comenzamos el lunes con todo y con el desfile del martes, el miércoles a tope, ayer también, y hoy la finalización, ya la culminación, que esta tarde con la entrega de medallas y los trofeos. Sueño cumplido. All the genuine people have had a good time. It's fun, it's friendly, the food is very good, and the archery and the equipment is best. Gracias a Dios, el trabajo realizado aquí durante año y medio que empezamos está surtiendo su efecto. Todo va al minuto, toda la gente está, como ha dicho el vicepresidente, muy contenta. Estamos recibiendo muchas felicitaciones de los 240 arqueros que están participando y de sus familias, que es lo más importante, que han venido con sus familias a pasar las vacaciones aquí. Y están todos emocionados. Y bueno, lo podéis ver ahora mismo, en cuanto que ponemos música, todos bailando. Se empapan de la alegría hispana y de la alegría de aquí, de la isla. Está siendo maravilloso. El nivel, pues, está muy alto. De hecho, si esperáis ahora un ratito, vais a ver desempates, porque tenemos tres o cuatro parejas de arqueros que están ahí luchando por el primer puesto y tenemos que hacer unas tiradas especiales para que desempaten ellos. Entonces va a ser un poquito más de espectáculo, que es lo que además los arqueros agradecen. Tenemos en esta, la Asociación Internacional de Tiro de Campo, disparamos en 11 maneras distintas de tiro con arco. Al revés que pasa en el arco olímpico, que son solo tres modalidades, que está muy estandarizado, nosotros nos gusta decir que somos la familia de arqueros, porque además es que disparamos con todas las modalidades de arco. Aquí tenemos hasta arcos históricos, hechos como se hacían antes de 1900. Se tira con arcos de alta precisión, tanto en las modalidades de precisión como sin ninguna referencia. Son cosas que nos hace tener una mayor diversidad. Y también nos gusta decir que somos la familia de arqueros, porque aquí puedes ver tirando en la misma línea de tiro al abuelo, al padre y al hijo. En la misma línea de tiro, si tiran el mismo tipo de arco. Hay cosas que no ocurren en otros sitios. Hay sitios en los que a los niños de alto nivel están en un campeonato aparte, los mayores en otro. Nosotros los celebramos todos juntos, como decía, con una familia de arqueros. Everyone's nice, it's all friendly, and good music as well. We're sitting there dancing earlier. It's a good shoot. Definitely recommend coming down here. To be honest, we're shooting for 2 years. This is our first major competition, first international competition, and we're overwhelmed. It's a great experience, absolutely great experience. Charlie is actually doing very well, shot his personal best on the first day here, and he's very, very happy.
Muy bien, porque yo no había tirado esta modalidad nunca. O sea, el indoor sí, pero la otra modalidad nunca. Y me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado mucho, además, pues para repetir. O sea, no la había tirado nunca, nunca la había tirado, pero me ha gustado, me ha encantado. No conozco más que la modalidad mía y tal, pero sí, hay un nivel alto. Aquí hay mucha gente muy buena, muy buena. Yo no estoy acostumbrado a tirar, porque yo lo que tiro es 3D. Es lo que más tiro. Esto muy poco. Entonces, bueno, demasiado. Pero muy bien, me ha encantado. Muy bien. La organización, todo. Yo que he estado por ahí no he visto organizaciones y por ejemplo el paseo que se dio y tal, no lo he visto de ese tipo en muchos sitios. Estoy muy contento, la verdad. Esto ya no lo había tirado y no lo conocía y joder. O sea, ahora cada vez que creo que hay una en el Campeonato de España, se va a celebrar en Córdoba y voy a ir. Ya sí, yo de esto me ha gustado mucho. O sea, es una cosa que no paras. Vas, bien, estar. Diferentes distancias, muy bien. We are make archery since 8-9 years. Yeah. 9-8 years together, and it's very important and happy for being here. For me, it's a great honor to be here with my father, because it's something we do together and it's our passion together, that we can do that with heart and with soul, and it's great to be together here. It's something that we share the memories and everything. Bueno, pues es encontrar a amigos, encontrar a gente que le gusta las mismas cosas y disfrutar de soltar flechas en un ambiente muy, muy agradable. Y si encima ganas, pues mejor, pero si no ganas, también, porque lo importante en el tiro con arco es sentir la emoción de soltar la flecha, sobre todo con estos arcos históricos, que no tienen la precisión de los modernos, pero te sientes bien.